En las últimas semanas han aparecido diferentes artículos en la prensa, prácticamente a nivel mundial, hablándonos de personas que padecen o que se les ha detectado gusanos en su cerebro. Este problema, conocido con el nombre de neurocisticercosis, es un problema muy antiguo, muy conocido, y que en este vídeo les voy a explicar, en primer lugar, las causas más frecuentes, cómo se tiene que afrontar el problema, y pues desmitificaremos algunos mitos sobre esta enfermedad que pues se acusa al cerdo de ser el principal causante de la misma, pero curiosamente hoy en día la mayoría de casos de neurocisticercosis se dan en personas hindúes y personas musulmanas, personas que como ustedes comprenderán no son especialmente amantes de la carne de porcino, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí en el vídeo se lo cuento todo. Miren, ¿qué son los cisticercos? Los cisticercos no son más que las fases larvarias de la tenia solium, la tenia del cerdo. Es decir, eh, cerdos que no se han tratado o que no han tenido un seguimiento correcto a nivel de granja, de inspección de matadero, etcétera, etcétera. Esto hoy en día, y es que yo sepa, aquí en Europa no se da, no conozco ningún caso reciente, eh, pero es un problema que en el pasado sí que se ha dado y que, pues, es una posible fuente el de las más originarias de transmisión, es decir, en primer lugar tenemos la tenia en el cerdo y las fases larvarias pues pueden contaminar los alimentos derivados del cerdo. ¿Qué ocurre? Que una vez ingerimos carne posiblemente contaminada con estos cisticercos, es decir, con estas fases larvarias, estos gusanitos que todavía no son tenias, pero que son muy puñeteros, estos pues tienen una migración por nuestro organismo. Por lo general forman quistes o se quedan digamos encapsulados ya sea en, en los músculos, dándonos eh, un, una presentación de, de, de un quiste a nivel muscular. Hay una forma no muy frecuente pero de que se ven cisticercos flotando en el ojo de algunas personas, esto se da, hay casos en la bibliografía y cuando se da alguno aparece siempre en la prensa, con lo cual la gente se alarma, y pueden también migrar a tejido nervioso, es decir, a nuestro sistema nervioso central en el cerebro. Claro, eh, cuando esto migra al cerebro, pues la sintomatología va a ser una sintomatología básicamente nerviosa. El problema está en que muchas, en muchas ocasiones los signos, los síntomas de una neurocistecercosis no se dan al momento de que uno coge estas formas larvarias de la tenia. Se pueden dar a los meses o a los años, de manera que muchas personas no acaban de ligar este problema de haber podido ingerir carne o derivados del cerdo con este, este parásito. El tratamiento pues, es complicado en función de qué zona eh, tengamos el cisticerco. Es decir, hay zonas donde no va a pasar nada, el tratamiento antiparasitario, básicamente con Pracicuantel y derivados, pues puede funcionar bien, pero se corre el riesgo de pues, generar la aparición de trombos, etcétera, etcétera, que puede ser a veces peor el tratamiento que la propia enfermedad. Pero uh, hoy en día, si bien como les digo, el origen primario en el pasado ha sido siempre el cerdo, pues se ve que mayoritariamente esta problemática no se da en personas o en países que somos muy consumidores de cerdos. Se da, la mayoría de casos hoy en día se ven en la India y en países musulmanes. Es decir, oye, gente que, como les decía en la introducción, no parecen ser los principales consumidores de, de, de este producto. Y claro, aquí lo que se deduce y es hoy en día la principal fuente de contaminación es que, eh, pues en muchos países, yo lo siento, porque luego la gente se enfada, pero chicos, lo que hay. Eh, se riegan los campos con aguas fecales. Con aguas fecales, punto. Y si hay una persona que, eh, pues en una ciudad o, o qué tal que haya tenido o que tenga este problema de teniasis, pues cisticercos pueden contaminar el agua, los alimentos, etc. Yo de hecho conozco un caso bastante próximo de una persona que cogió esta enfermedad comiendo ensalada en Marruecos. Punto. Y lo siento, pero es que es así. Luego te llamen lo que te llamen, pero el problema está ahí. Regar las plantas, los campos con aguas fecales no tratadas, una cosa es regar a, con aguas... Que tengan un origen de uso humano, pero que previamente hayan pasado por una planta de tratamiento. Otra cosa muy distinta es que sin tratar las aguas fecales se rieguen campos. Y esto es una práctica muy frecuente. Se piensa que el agua nos va a dar más alimento a las plantas. Y no es así. Sí, ap aporta materia orgánica, que es un alimento para las plantas, pero toda la porquería que muchos humanos llevamos dentro. Y esto. Lamento decirlo, pero también es verdad. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.